Bien, gracias por continuar con nosotros en este su programa Medio Ambiente y Desarrollo, conversando con Víctor Almanzar. Víctor Almanzar es ecologista, él se autodefine así, pero él es un técnico calificado, muy calificado. Si yo lo digo, créalo. Don Víctor, nos habíamos quedado en el asunto de la cordillera septentrional. Un dato importante que usted da es que esa estructura montañosa juega un papel importantísimo en lo que es los regímenes de lluvia, principalmente en el lado de la parte Norte. norte de la cordillera central también. Para que no nos perdamos un chin ahí, porque, o sea, yo le voy a poner un ejemplo. Tú el que ha ido a Puerto Plata, que se va por Santiago. Cuando usted atraviesa el túnel, ese túnel famoso, usted nota un cambio completamente de paisaje. Usted pasa de la parte que está del lado sur de la cordillera, esa es la central. Usted nota que la característica de ese bosque es como que va de un bosque húmedo, o sea, donde usted ve hoja ancha, a un bosque seco. ¿Por qué? Porque ahí no cae tanta agua. Pero desde que usted atraviesa el túnel, que usted va camino a Altamira, a Inver y hacia Puerto Plata, usted nota que el paisaje cambia totalmente. ¿Por qué? Porque hay lluvia. Ahí está el elemento ese que usted dice, que sin eso no puede haber nada. El Sí, agua. el agua es el elemento fundamental para. Estamos hablando de medio ambiente y desarrollo. Claro. Sí. Y estamos en medio ambiente y Y desarrollo. estamos en medio ambiente y desarrollo, y por eso hemos estado hablando de todos estos temas, sobre todo el agua. Pero fíjate que yo te digo, la cordillera septentrional, sabes que los vientos alisios que vienen del Atlántico tienen su primera barrera precisamente en la cordillera septentrional, sobre todo en la parte en nordeste, de los Haitises hasta esa franja de María Trinidad Sánchez, Duarte, parte de España. Y por eso tú ves que en la parte norte, por ejemplo, en la parte norte de esa zona de María Trinidad Sánchez y Duarte, en esa parte de la cordillera septentrional, tú tienes fácilmente más de 4.000 milímetros de lluvia en el año. Sí, llueve muchísimo. Sí, no solamente por la lluvia orográfica como nosotros la conocemos, sino por el fenómeno de la lluvia horizontal, que la presencia permanente de nubes, cuando entra en contacto con la rugosidad del bosque, va dejando humedad. Y esa humedad es mucho mayor a la lluvia que cae. Claro. O sea, a la lluvia que cae. Por ejemplo, en países donde se mide, muchas veces, por ejemplo, Costa Rica, se habla que en la zona de bosque húmedo puede ser 185% superior a la lluvia vertical, como nosotros la conocemos. Pero la presencia de nubes en contacto permanente con la rugosidad del bosque, cuando hablo de rugosidad por las diferentes formas de la copa de la vegetación, va aportando humedad. Tanta humedad que nosotros vemos especies como los musgos. Vemos los árboles, he estado en Quitespuela y Claro. seguro por Guaconejo, los árboles están totalmente tapizados de musgo, a veces hasta más de una pulgada de musgo. Y cuando tú le haces así, está cargado de humedad. Claro. Porque el musgo, inclusive es un indicador de humedad, porque el musgo solamente sobrevive en ambientes sobresaturados de humedad. ¿Es un hongo el musgo? ¿O El es lo musgo es, verde que vemos? sí, es la verde, es una vegetación. Inclusive hay pequeños, son como. Hay pequeñas bromelias, que antes se pensaba que Sí. eran musgos, pero son pequeñas bromelias, que ya no son musgos, sino pequeñas bromelias, que forman parte inclusive de esa vegetación. Pero el musgo es una vegetación que termina siendo indicadores de De humedad. humedad. Y tú ves, toda esa humedad se filtra Los poco a musgos son poco. musgos, ¿Eh? no son hongos. No, no, no son hongos, No, los los son. musgos son musgos. Sí, en la mancha que nosotros vemos muchas veces en gran parte de los árboles de diferentes colores, esos son hongos. Y a veces hay Exacto. asociación de líquenes o Claro, los exacto. líquenes que también se ven que son asociaciones de algas y hongos. Pero son diferentes.
Claro. Los musgos es un tipo de microvegetación que yo creo que es un hecho que ayuda a entender esto que estamos hablando de plantaciones y cosas. Sí, de... sí, no, y sobre todo de la captación de agua que se da con la vegetación en todos los campos, no solamente en las montañas. Cuando uno se levanta en la mañana, la vegetación está cargada de humedad. Y los plantalones se le humedecen a uno. Claro. Eso es lo que uno le llama el rocío. El rocío. ¿Sí? Ese rocío que se da como resultado de la diferencia de temperatura entre el día y la noche y se condensa. Esa condensación genera ese rocío, que es agua. Eso solamente se puede aprovechar cuando tenemos una cubierta vegetal. Claro. Cuando no tenemos, se pierde. Pero no solamente se pierde agua. En la zona alta se pierde el suelo. Claro. En la zona alta, con pendiente de más de 30% y 40%, que están descubiertas, tú tienes una pérdida hasta de 500 toneladas de suelo por hectárea por año. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la pérdida de cubierta forestal, no solamente estamos perdiendo el capital genético de la nación, estamos perdiendo la posibilidad de captar agua. Estamos perdiendo el suelo. Claro. Y cuando se pierde el suelo, no es que se le perdió el suelo. ¿A dónde va ese suelo? Mire, Víctor, volviendo un poquito hacia atrás. Usted sabe que hasta los otros días aquí no se consideraba. Lo primero es que la FAO hizo un estudio para definir lo que es un bosque. ¿Esto está hablando del 69 o...? No, yo estoy hablando del año 2010. Por ahí. Ah, sí, ok. No, porque la gente de REMAT se pasaron un tiempo intentando definir, sí. Yo le decía, pero busquen dos campesinos para que le digan lo que es un bosque. No, ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Qué es un bosque? Lo que pasa es que la definición de bosque a nivel mundial, había más de 1560 y qué sé yo cuántas definiciones de bosque. Okay. Entonces, es que cada país tiene una definición más diferente. Y esas definiciones iban desde bosques naturales cerrados hasta árboles aislados en sabana. O sea, había esa concepción de lo que es un bosque. Como decía don Víctor, cada quien tiene... Entonces, ¿qué fue lo que decidió la FAO? La FAO decidió definir el bosque como un área de 0.5 hectáreas. Estamos hablando de 8 tareas. Donde haya árboles. Árbol se define como una planta leñosa con más de 5 metros de altura. Esa es la definición de bosque. 8 tareas. ¿Con árboles de más de 5? Con árboles. Y un árbol se define como una planta leñosa con más de 5 metros de altura. Pero... son tres elementos siempre que toman la especie, la superficie, y este elemento de densidad. Exacto. Porque fíjate que habla de la superficie, te habla de especie leñosa. Bueno, en el concepto no incluye la densidad. Porque ahí, por ejemplo, en Europa te definen cuando tú tienes 7 árboles, tú tienes un bosque. Pero no, a donde quiero llegar es que al final, estadísticamente, se definieron 5 categorías de bosque. Que son... los bosques nativos, naturales, que son los que supuestamente no tienen ninguna intervención del hombre. Nosotros conocemos. Están las plantaciones forestales, las pusieron como bosque. Están los sistemas agroforestales, que lo definieron como bosque. Pero aquí hasta los otros días en medio ambiente no querían aceptar esa definición, que era lo que usted dice. Hoy no lo aceptan. Ajá. ¿Tú quieres ver si lo aceptamos o no? Dile al ministerio que haga plantaciones de cacao. Te van a decir que no, que es un cultivo. Pero está bien. Pero lo que le quiero decir es que todavía aquí. Es más, tiene más diversidad que todos los bosques que se establecen en este país. ¿Y a qué se debe que el Ministerio de Medio Ambiente no acepte? Bueno, por los paradigmas que nosotros tenemos. Ya. Yeah. Porque tradicionalmente, bueno, y la competencia de cada institución. El cacao y el café siempre como se ha visto como un cultivo más asociado y además siempre está vinculado a la producción agrícola y es el Ministerio de Agricultura
que se ha dedicado tradicionalmente a eso. Ahora, si yo, por ejemplo, en la parte media y alta de San Francisco de Macorís, voy a hacer una plantación y el objetivo es protección y conservación de suelo, yo te siembro cacao. ¿Por qué? Porque el cacao está asociado a biodiversidad, te claro. va a proteger el suelo. No, y un elemento importantísimo, te va a generar riqueza y te va a hacer más rentable que las plantaciones forestales. Y algo sumamente interesante, a los 100 años la plantación va a estar ahí. Sí, pero tú siembras para aprovechamiento, desde que tú ves que están tirando varita a los 10 años, ya tú quieres tumbarlo. Pero lo que pasa es que todo tiene su límite. Por ejemplo, ese cacao usted no lo puede sembrar allá en la parte alta de la cuenca. Porque no, ahí hay problema. Pero eso te dice media. El café sí soportaría más altura. Sí. Pero llega un momento, en la medida que usted va subiendo, ¿verdad? Los pisos altitudinales, que ahí lo único que se dé es pino. Pino. Usted coge palto bandera y usted no encuentra una latifoliada ahí. Sí. Para que latifoliadas son las que no son pino. Ya. La que tienen las hojas. El mango y todo eso son latifoliadas. Pero en la cordillera septentrional, sí. No hay pino en estado natural. Ahí usted mencionó eso ahorita, el pino en estado natural. ¿Esos son pinos que alguien viene para lo pone? Los siembra. Los siembra. Sí. No, y sobre todo son de siembra reciente. Que no tiene muchos años. No, aquí se empezó hace tal vez 25 años a sembrar pino en la cordillera septentrional. ¿Usted conoce al doctor Camilo? Pero sí, ¿cómo no lo va a conocer? Sí, estamos juntos toda la semana. Ok, me lo saluda cuando lo vea. Por ejemplo, el doctor Camilo tiene una buena plantación. No, yo lo sé. Y esas plantaciones que él la sembró para cortarla, y que a usted no le gusta mucho, pero bueno. No, yo no que no me acuerdo. Pero esas plantaciones contribuyen a la captación de esa lluvia horizontal. Y déjeme decirle que el río Boba, o sea, yo nunca he visto el río Boba de que tú lo puedes cruzar como el río, como por ejemplo el río Pedernales, que tú puedes caminarlo a pie por ahí y no te va a encontrar con un jarro de agua. ¿Tú sabes por qué más? ¿Tú sabes por qué? Y bueno que tú traes esto a colación. La Reserva Científica Loma Quitespuela, más del 70% de las aguas que se generan ahí las recoge en su parte norte el río Boba. Ajá. Yo digo que Boba es río cuando pasa por la Reserva Científica Loma, cuando entra a San Francisco de Macorís. Porque cuando tú cruzas Tenares, tú sabes que Boba nace. ¿Se pasa a pie entonces? No, tú lo ves y todavía no es un caudal considerable. Tú ves, te paras en el puente cuando tú cruzas por como es Tenares, que va a cruzar la loma, que va para... A cruzar para el dando. Ajá. Oye, tú lo que ves ahí es un arroyito ahí que cruza, te ves en el puente. Pero ya cuando entra a San Francisco, donde se convierte en un río caudaloso, porque inclusive uno de los afluentes inclusive del río Boba, que es el Arroyazo, que fue un río que represó INAPA para el que alimenta el acueducto de Nagua, que por ahí yo digo, INAPA tiene una deuda con la Reserva Científica Loma Quitespuela, porque hizo uno de los desastres más grandes que yo he visto en mi vida en este país, lo hizo INAPA para construir ese acueducto y no ha dado 2 centavos para compensar el desastre ecológico que hizo. Yo siempre le digo a la Fundación Loma Quitespuela, ustedes tienen que presionar a INAPA para que compense el daño que hizo aquí. Además, Nagua, que se bebe el agua de Quitespuela, como yo digo, porque para colmo, la gran parte de las aguas de la zona sur la recoge el río Nagua. También desemboca en Nagua. Nagua que consume las aguas y con eso irriga parte de los cultivos. Claro. O sea que Nagua es quien más se beneficia de la Reserva Científica Loma Quitespuela. Sí, generalmente lo que más se benefician son la gente que viven abajo, en la parte baja de la cuenca. Sí. El que está arriba de la cuenca, a ese no le quieren pagar servicio ambiental. Exactamente. Si siembra palo, viene un tigre con una cámara, miren ahí, porque por ahí ecologistas, como usted dice, que son activistas ecologistas, o sea, son unos tipos que no quieren que ni maten un moquito, ¿ves? Pero lo cierto es que los recursos están ahí para que se aprovechen de manera racional. Yo estoy a favor de la vida. Por mí, mientras menos se mate, mejor.
Sí, los mosquitos. parece que Víctor está como los españoles, que el que mata un ratón lo pueden someter a la justicia. ¿Usted sabía eso? No sabía eso. Y yo no sé si tú quieres que nos vayamos. ¿Tú quieres que nos vayamos? Yo no quiero que nos vayamos porque realmente he aprendido bastante el día de hoy. Pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Medio Ambiente y Desarrollo. A Víctor, sí, se fue volando. Tú tienes que invitarme otra vez. No, tú eres parte. O sea, usted queda designado ahora mismo como colaborador de este programa. De esta familia, sí. Gracias. Y después vamos a hablar de la minería. Porque sí. Yo soy de lo que pienso que la minería hay que, o sea, los metales hay que aprovecharlo. Porque ahora mismo... Ese televisor que está ahí tiene un pedazo de hierro, o sea, entonces no lo va a usar. De forma racional. La cama que usted tiene en su casa, ¿de qué? ¿Una de madera? Hay que aprovechar la madera. Yo estoy de acuerdo, pero mira, esa joven hermosa y elegante que tú ves ahí, eso es agua. No, y yo también. Y él también, y usted también. Empecé por la dama. ¿Qué significa eso? Hay una palabra que se llama priorización. Si el agua es una prioridad, yo no puedo poner la extracción minera por encima del agua. Nunca. Vamos a hablar porque de eso. Porque la minería es una actividad económica productiva importante para el país. Importante para el país. Pero el agua no es importante. Es necesariamente obligada. Imprescindible. Necesariamente imprescindible. Obligada. Sin bueno, agua. Y ahí. Entonces es cuestión de priorizar. Pero si, ya tú sabes. Si hay una decisión en donde la minería me la ponen por encima del agua, yo digo, estamos por un camino equivocado. Está bien. Y estamos concretando lo que es la carencia de discernimiento que nos lleva a la degradación y a la destrucción de esta oleada humana. Mire, Víctor, después ya usted sabe dónde está el canal, todo. Ya yo vengo derechito. La invitación es abierta. Señores, yo solamente me desahogué. Nos vemos mañana en otra entrega de este programa Medio Ambiente y Desarrollo. All right.